greetings. saludos. Eh, en esta eh, mañana, tarde o noche, eh. hoy marca la conclusión de nuestra trayectoria de, de serie de seminarios, lecciones e innovaciones en diversos sectores. Eh, bueno, eh, los miembros del comité. Eh, eh, hoy nos eh, embarcamos en esta trayectoria. A lo largo del camino eh, hemos eh, compartido con personas eh, maravillosos, Ginebra, Genev, Geneva nuestra gran ICC Marcelo Bassani de ICC eh, con el apoyo de Rafael y no eh, o, olvidamos a la la maestra eh, de ceremonias de esta sesión eh, también nos eh, se reúnen con nosotros otros eh, colegas eh, de las industrias eh, de diferentes redes y eh, vamos a hablar acerca de la innovación para poder descarbonizar la economía. En el contexto de esta transición, primero que nada, eh, sabemos que hay objetivos esenciales aunque no cumplidos ayer Jenny and I tuvimos una sesión con John Groth y otros miembros que compartieron la retroalimentación de numerosos participantes de esta semana mundial del agua el eh, papel del agua ha tenido un interés renovado con muchas eh, personas eh, del sector eh, todos nosotros eh, tenemos un compromiso y eh, un sentido de urgencia dentro de la comunidad del agua que debemos apoyar. El, el, mo el momento de la conversión eh, captura todo esto, guiado por eh, regulaciones efectivas y eventos tecnológicos. Quiero compartir con ustedes algunas cuestiones. El viernes pasado, mi mi vuelo fue demorado debido a un problema técnico en el avión. partíamos de río y bueno, el avión tenía eh, un desafío. la eh, experiencia técnica no estaba disponible. los técnicos experimentados no estaban disponibles. entonces, eh, bueno, pues tuvieron que comunicarse con técnicos expertos en ámsterdam. Eh, Digital Twins, que anteriormente se consideraba un futuro eh, muy eh, lejano, ahora contribuyó al desempeño maravilloso incluso a través de los océanos. Esta realidad está conmigo. Durante más de una década se estableció una fuerza dinámica. Más recientemente hemos eh, lanzado una. Eh, Experiencia para desarrollar el conocimiento en la infraestructura. Colaboramos con los servicios públicos en diferentes eh, servicios eh, para restablecer diferentes eh, servicios y lograr la resiliencia. El, eh, proye los proyectos se expanden en su totalidad y son un reto. Ahora, a través del eh, cambio climático y las diferentes cuestiones que enfrentamos, las eh, compañías y los tomadores de decisiones, así como otros, están. Entonces, eh, bueno, pues eh, aquí introdujimos un eh, plan eh, de electricidad con el que estamos eh, trabajando. Eh, de hecho, Hemos eh, cultivado todo este conocimiento a través de los sectores, incluyendo energía, agua y transporte. En una conversación reciente, eh, bueno, es, es, se refería a nosotros como desconectores. Yanis Matías y yo eh, somos los desconectores. El mismo concepto aplica a los diferentes oradores. Eh, Rosana de. Eh, eh, <coughs> Giovanna de Equia y otros. Eh, a través de nuestra, eh, trabajamos en nuestras industrias con mucho compromiso con el aprendizaje y, y para eh, expandir el aprendizaje eh, del agua constantemente. Eh, pero más eh, que esta minoría que está dispuesta a unirse a nosotros eh, las sesiones son diseñadas para eh, eh, captar eh, todo esto empezando con Marcelo, a quien invito a eh, subir al estrado. Muchas gracias. Hola. Bueno, hola a todos. Estoy muy complacido de encontrarme aquí junto con mi colega y amigo Wissambi. Yo creo que no necesita eh, presentación. Es posiblemente el eh, defensor eh, más eh, conocido del, eh, del agua en este entorno tan compleja. Oh, tan complejo. Hola, cómo estás? Eh, eh, bueno, perdón, no, no. Eh, eh, Creí que tú eras el transparente. Bueno, pues estamos aquí. Es muy bueno verte, eh, Kranz, y, y para este intercambio de ideas. Sí, por supuesto. Tenemos cinco minutos. Cinco minutos, nada más. ¿Seis? ¿Seis minutos? Bueno. Ok. Queremos eh, cambiar el mundo eh, de todo este sector. Te voy a hacer tres preguntas. Y la primera es: hemos estado escuchando mucho durante esta semana de que el sector está, es lento a la innovación, es complejo. Pero ¿por qué? ¿Por qué eh, piensa? que el sector es, es lento en eh, abrirse a la innovación. ¿Qué es lo que está eh, causando esto? Bueno, eh, muchas gracias. Sí, el sector del agua es lento eh, para innovarse por un par de razones. Una es que eh, es como cualquier otro sector de la industria. Eh, se va, eh, tiene un estatus quo. Que, a, que le teme a la innovación tal como es. Entonces, la pregunta es de qué forma vamos a cambiar la base instalada de interesados que realmente no tienen incentivos para innovar. La segunda es que, bueno, por una parte, el sector del agua no es único. También, eh, pero también es muy único porque eh, trata problemas de salud, eh, bueno, eh, en múltiples dimensiones. Yo creo que es una cuestión eh, que enfrentan todos los demás sectores, pero es único en el sentido de que eh, bueno, pues el apego humano al agua que tenemos. Eh, tiene usted toda, toda la razón. Yo creo que bueno, hasta ahora no se ha ayudado mucho porque eh, todos queremos eh, garantizar el acceso básico a un derecho humano. Y esto nos impide abrirnos un poquito a la innovación. Sí, nadie quiere eh, tomar el riesgo, el sector público, el sector de los servicios públicos, los usuarios. Eh, aunque eh, eh, podrían tener un apetito mayor por eh, eh, experimentar eh, tecnologías innovadoras y otras cuestiones. Bueno, pues yo creo que en términos eh, de cómo eh, podemos acelerar la innovación en el sector eh, del agua y en el eh, sector eh, de la innovación se trata de entregar soluciones a nuestros clientes, democratizar el acceso y tener una información mejor porque muchas personas no sabían cuáles eran los problemas eh, con el, el, la calidad del agua eh, y no nada más ingerirla sin saber cuál es la calidad de ella entonces eh, vamos a eh, bueno pues eh, renovar la base de consumidores y de usuarios sí y yo creo que podríamos, eh, eh, bueno, pues eh, aprender un poquito más de otros sectores. ¿Por qué es tan importante aprender de otros sectores? Eh, bueno, pues eh, eh, nos regresamos al hecho de que no somos únicos, pero sí somos únicos, somos singulares. Y eh, bueno, pues hay una. Eh, eh, es, esta generación en particular no quiero enfocarme mucho en las tecnologías digitales, pero la transformación digital tiene muchas similitudes con el sector del agua en estos en esta época. No sé, bueno, pues pero el contenido fue maravilloso, no sé acerca de eso, pero bueno, le voy a tomar 30 segundos más para otra pregunta. Cuando hablamos acerca de innovación, también hablamos acerca de las fallas, el ensayo y el error. En el sector del agua hay un temor y es eh, fácil aprender de las fallas de otros sectores. Sí, por supuesto, las fallas son importantes. Yo estoy minimizando el, el riesgo. Y eh, bueno, pues eh, queremos eh, tenemos eh, tecnologías en las que corremos riesgos, así es que la falla es importante, infortunadamente sí en, el riesgo de fallar es incre increíblemente alto, pero esto no significa que no aprendamos de estas fallas y eh, las fallas tienen un impacto en cambiar el eh, pensamiento, el comportamiento y todo lo demás. Las fallas son una parte importante eh, para poder asegurar que haya impacto en los eh, cambios en el status quo, en la base instalada y en eh, todo lo que tenemos. Muchas gracias, Will. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Joyce, a Will y a Marcelo por esta maravillosa apertura. Por supuesto, esta es la última sesión sobre aprender de la innovación de otros sectores. Mi nombre es Leonela Barreto Dillon y yo voy a ser la moderadora el día de hoy. Adivinen qué vamos a hacer el día de hoy. Vamos a escuchar lo que otros sectores han hecho y luego vamos a tratar de ver qué es lo que podemos aprender y qué podemos hacer en nuestro sector del agua. Estamos divididos, eh, hemos dividido las sesiones en dos partes. La primera parte vamos a tener al sector de la energía, el, el sector del consumidor de bienes y el sector de transporte. Entonces, eh, vamos a escuchar de sus estudios de eh, eh, caso cómo han logrado innovar. Vamos a tener a Rosana, quien está aquí desde Brasil, y ella nos va a decir acerca de la digitalización en el sector de energía. Luego tenemos a I IKEA. IKEA está aquí en la sala, y vamos a escuchar cómo innovan y cómo lo hacen, cómo lo logran. Y luego vamos a tener a Matías, quien nos va a decir cómo han cómo eh, resuelto sus eh, problemas en el sector eh, del transporte y cómo han logrado innovar. Después de cada una de estas participaciones, únicamente vamos a responder una pregunta. Así es que. Bueno, pues eh, tenemos aquí eh, esta plataforma. A medida que los eh, oradores eh, hablan, eh, eh, se va a, a hacer las preguntas y solamente se va a contestar una, así la que tenga más participación. Bueno, vamos a hacer esto tres veces y luego va a ser eh, su eh, tiempo de eh, trabajar en grupos, en sus mesas, para eh, pensar acerca de qué hemos eh, aprendido de eh, lo que di dijeron. A aquí a Matías o Rosana y cómo lo podemos implementar en el sector del agua. Van ustedes a estar escribiendo sus aportaciones sobre eh, qué podemos hacer, cómo lo podemos aplicar en nuestro aprendizaje y, y luego, bueno, pues van a eh, eh, detenerse las aportaciones. Esta es la primera parte. Si ¿Sí se entiende que bueno. Bueno, luego en la segunda parte eh, vamos a tener al colega que nos va a hablar acerca de la cultura de la falla y eh, le vamos a pedir que por favor eh, sigan con nosotros. Eh, muy bien. Y luego Janice va a estar aquí con nosotros diciéndonos cuáles serán las recomendaciones para poder innovar en nuestro sector. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Bueno, muy bien. Así es que sin más por hacer. Vamos a pedirle a, a nuestra amiga de Brasil, Rosana. Hola, Rosana. Rosana Santos es la directora ejecutiva de Diplos eh, del de Instituto de eh, Brasil. Eh, tiene usted la palabra y, por favor, eh, hagan preguntas. Hola a todos. Yo creo que alguien tiene mi presentación, así es que le agradezco que la transmita. Muy bien. Después de muchos, muchos años de estar eh, trabajando en el sector eléctrico y de energía, eh, decidí mm. unirme a este eh, sector. Y eh, bueno, pues tenemos todos los sectores integrados. Eh, para poder eh, hacer esto. Voy a compartir con ustedes un poco de mi experiencia en el sector. Eh, toda mi experiencia está en el sector de la electricidad, pero hemos estado trabajando en algunas soluciones digitales que ahora se han utilizado en todo el mundo. Espero poder darles algunas eh, perspectivas acerca de cómo solucionar estos enormes problemas que están ustedes eh, enfrentando, eh, de la forma en la que eh, lo hemos hecho en nuestro sector, nada más dándoles algunas perspectivas. Bueno, eh, primero que nada, eh, siempre estamos aquí en una red mundial. Ustedes están resolviendo y dimensionando todo esto. Y eh, bueno, algunas veces hay eh, congestiones, pero algunas veces eh, todo es parte de esto. Y luego tenemos eh, cosas que eh, se encuentran ahí, pero no se han utilizado. Debido a la transición de la energía y todo lo que ha sucedido en el, el sector, Necesitamos muchísima experiencia tecnológica. Tenemos que cambiar de una fuente a otra, incrementar una fuente, disminuir la otra y, y de toda la base instalada. Igualmente, cada vez es más importante eh, darle al consumidor la mejor calidad posible tenemos que dárselo también a, a, a los eh, sectores eh, correctos. Eh, y eh, bueno, con la tecnología tradicional que utilizábamos hace años ya no se puede hacer esto. Y por parte del consumidor hay una necesidad eh, creciente de controlar la electricidad en sí misma. Eh, los consumidores siempre quieren estar en control de lo que consumen cada mes. Entonces, eh, bueno, pues eh, también están haciendo algo para moderar el eh, costo de sus eh, facturas de electricidad. Necesitamos comprar energía de diferentes proveedores. Eh, quieren poder vender algo de esto a la red y hay muchas, muchas cosas que hemos tratado de resolver aquí. Por, eh, mi siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eh, lo que tengo aquí es la digitalización y la innovación. Primero que nada, el eh, círculo amarillo nos muestra la red de electricidad eh, completa desde el punto de vista de la generación hasta el punto de vista del consumidor. Eh, todo lo, todo lo que está en eh, púrpura que ven ustedes en la gráfica es donde el sector de la electricidad tiene una interfaz eh, digital. Aquí nos muestra qué tanta energía se introduce cada segundo del día. Eh, la, eh, bueno, ya quitaron mi diapositiva. Eh, ¿Cuál es la transmisión, la velocidad de transmisión? ¿De qué forma están consumiendo los consumidores? Eh, ¿Qué tan sobrecargada está la red o qué sobrecapacidad tiene? Si tiene es suficiente cantidad para un cierto número de consumidores y. Eh, cuando digitalizamos la eh, eh, red, entre todo esto, tenemos información en línea eh, sobre qué se está consumiendo y, y, cada consumi y lo que cada consumidor va a tener en una eh, sobreproducción. Vamos a poder eh, saber qué es lo que tenemos. Y por otra parte, el consumidor puede tener un conocimiento acerca de lo que está consumiendo. Y bueno, todos estos datos son muy importantes para la operación del sistema. Esta es una enorme innovación porque tenemos muchísima eficiencia eh, que al final está disminuyendo el CAPEX el total o TOTEX, como le decimos nosotros. Así es que eh, pasamos rápidamente a lo que hemos hecho eh, en eh, todo el mercado y, y toda la base instalada que tenemos. España e Italia son como nuestro modelo a seguir. En Italia, por ejemplo, la red inteligente eh, está midiendo la electricidad y el agua con el mismo medidor. Entonces, eh, comparte el costo con otros eh, sectores eh, con un eh, solo dispositivo. También estamos eh, controlando la electricidad, el agua, etcétera, con esta eh, tecnología que es maravillosa. Así es que hay muchísimas posibilidades que tenemos, por ejemplo, durante el COVID. Cuando teníamos que recuperar un sistema, eh, podíamos hacerlo a nivel remoto. Y eh, podíamos hacer lecturas. Eh, eh, ya no había necesidad de hacer lecturas en persona. Eh, si había un eh, problema en la red, bueno, eh, se podía solucionar. Voy a concentrar mi plática en estos dos temas. Uno de ellos es. ¿Podría agrandar la gráfica, por favor, un poco? Eh, bueno, pues eh, todo esto es lo que yo mencioné. Y eh, la otra es, este, bueno, pues decirles que todo esto le permite al consumidor eh, estar, eh, tener una respuesta eh, inmediata, eh, poder eh, solucionar los problemas en un tiempo mínimo y no tener Ningún eh, tipo de sobrecarga ni sobreuso de la red. El eh, consumidor tiene eh, una evaluación en línea a tiempo eh, para que pueda comparar si está consumiendo más que en otros eh, meses o en otras épocas y si está consumiendo más eh, del nivel promedio pero también podemos tener una eficiencia en el control. Aquí tenemos varios medidores en la región, 300.000 medidores que ya se han instalado y al proporcionarles a los consumidores la información correcta podían disminuir todo esto. Esto no se, no se descuida y yo creo que es un éxito enorme desde el punto de vista del consumidor. La siguiente, por favor. Bueno, como estaba yo diciendo acerca del Digital Twin, en Sao Paulo lo que se hizo fue digitalizar la red, lo que significa. que hay un digital twin de un vecindario completo de un barrio completo por ejemplo si hay algo que está eh, si hay un árbol que está creciendo podemos saber qué tipo de árboles eh, para poder plantar más de estos árboles o cortar uno cuando sea necesario podemos ver en dónde se encuentran los ductos de gas eh, y planear eh, todas las intervenciones para que una no interfiera con la otra. Es una herramienta maravillosa y también puedes, pueden ustedes eh, capacitar a todos los electricistas y a todas las demás personas eh, de una forma muy. Eh, muy fácil. El, el digital twin nos está ayudando a la eficiencia operativa. podría pasar la siguiente diapositiva. cuáles son las barreras? aquí las tenemos. El, los protocolos de comunicación. necesitamos wifi, internet, radio, etcétera. es algo muy técnico. pero. Los otros cuatro, bueno, pues mantienen al consumidor y nunca debe uno olvidar que al final necesitamos tener una, con una cultura que ayude al consumidor y que nos permita controlar los diferentes problemas en lugar de solucionar un solo proyecto y así hacer cambios importantes. Porque, bueno, pues a veces el operador no sabe eso, el consumidor no sabe eso, el usuario no sabe eso y tenemos problemas de comunicación eh, que afecta la información para todos. Esto tiene que ser parte de la cadena de suministro. Esto se hizo en Italia. Está en el, el proceso de continuar haciéndose y ha tenido mucho éxito. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Estoy eh, verificando. Hay dos eh, preguntas que hemos hecho. Vamos a ver la siguiente. Muy bien. Voy a elegir la primera, Rosana. ¿Está usted todavía con nosotros? Sí, aquí estoy. ¿De qué forma las regulaciones pueden evitar que el eh, consumidor eh, tenga eh, un uso extraordinario y esto es beneficioso para los usuarios de electricidad. Sí, aquí tenemos algo bueno y algo malo. Algunas veces el ejemplo eh, que le di acerca de que el consumidor tenga información más detallada sobre lo que está consumiendo y cómo está controlando este consumo. Pueden tener hasta 6% de eh, la electricidad. Pero si vamos eh, para un eh, tiempo de uso, una estructura de tiempo de uso muy complicado, el consumidor realmente no va a conocer eh, todos los detalles. Y esto podría no ser un problema, pero eh, a lo mejor. Eh, bueno, pues esta no es eh, la respuesta exacta, pero es lo que tenemos aquí en el caso. Eh, lo siento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosana, eh, por eh, estar con nosotros desde Brasil. No se vaya, por favor, porque tenemos un taller más tarde. Ahora eh, vamos a pedirle a Svanberg eh, que venga. Él es líder de innovación en agua en aquí en Suecia. Hola, ¿cómo innovan en IKEA? Bienvenido. IKEA está aquí en la sala, sí, así es. En IKEA eh, hacemos eh, eh, todo lo que podemos, eh, no oh, oh, solo. Bueno, a ver, un poquito más cerca. no solo en cuanto a los productos, sino eh, la gama de alimentos, de materiales y eh, repensar nuestra cadena de suministro. Bueno, el agua es un tópico estratégico, eh, al igual que el clima. Es por eso que es tan importante. Vamos a empezar eh, con que el eh, bueno propósito de ikea es mejorar la vida de todas las personas día con día eh, la cultura de la compañía o la cultura de la organización es realmente importante eh, para crear un cambio eh, para permitir un entorno en el que exhortemos el cambio exhortemos eh, a que la gente eh, haga lo mejor y, y tengan una mejora para eh, evolucionar continuamente, para ser mejores, innovar. Esto es lo que aparece en nuestra visión. Y para nosotros, la gente eh, significa, eh, bueno, pues asequibilidad, eh, tener el mejor eh, precio posible por los mejores productos. Y otra parte importante de la cultura misma es exhortar o por lo menos aceptar las eh, fallas. Eh, al innovar, a, a lo mejor eh, podemos fallar en lugar de tener éxito. Es por eso que eh, parte de la cultura de la compañía es aceptar esto. Y yo les exhorto a que continúen eh, adelante. Eh, bueno, pues esto está un poquito en el contexto uh, de lo que hace Kia. Eh, no, Bueno, pues en... hemos hecho una investigación interna, mil. También, nosotros aquí lo que tenemos en, en IKEA, también aquí. También, aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer, simplemente es ver que a veces estamos nosotros de cierta forma presionando mucho el agua, hay que hacerlo muy rápidamente, sobre todo empezar a pensar de manera estratégica, también aquí, de tal forma que podamos nosotros ayudar en la eficiencia. Bueno, perdón, aquí creo que no estaba leyendo donde eh, debía. Bueno, aquí un poquito, dependiendo de donde ustedes vivan, como utilizan también aquí el agua. Si vemos como regla general, aquí va a ser un poco diferente. Utilizamos 150 litros más o menos por persona, todos los días, todos nosotros. Y aquí, como lo usamos? Lo que hacemos es que jalamos como unos 40 litros al día. También aquí se hace lava, se hace lavado, se cambia la ropa. Se hacen, se lava, se hacen muchas cosas. Y eso lo hacemos todos los días. Entonces, bueno, para esto dice lo importante es que tengamos nosotros aquí este tipo de perspectivas relevantes también aquí. Aquí es muy importante también aquí, sobre todo tenemos que tener más, más impacto para nosotros. Aquí hay que enfocarnos también aquí en, por ejemplo, la parte de la regadera. Ahí podemos tener mucho más. In... Yo creo que podemos tener mejores resultados con el mayor impacto. Ahora sí, hablamos sobre esto también aquí. Tenemos tres proyectos diferentes de agua con innovaciones que tenemos aquí. Empezamos con algo que se le llama. Es aquí una llave de agua que se puede fijar en cualquier llave de la casa y nos puede ayudar también a que fluyen más aquí las cosas. Entonces aquí, además de esto, nosotros vamos a ver que al principio también establecemos, nosotros fijamos ciertas metas, también aquí de precio y aquí también es uno de los aprendizajes principales para poder nosotros rebastar el producto y nosotros también podamos abrirlo aquí, sobre todo en las distintas industrias nuevas. Ahora, si trabajamos aquí, por ejemplo, nosotros con un innovador muy, muy importante en una empresa que es una startup y también nosotros aquí lo que hacemos es que también tratamos nosotros de tener también aquí que tenemos sobre todo para poder nosotros permitir que podamos nosotros acabar de esto entonces tenemos nueva colaboración estamos en nuevos niveles diferentes también tenemos aquí un medidor de agua por ejemplo la corrupción también aquí tenemos a IKEA, también aquí también aquí tenemos un producto que tenemos en casa aquí se mide en tiempo real se hace un lavado también aquí podemos ver que simplemente como vemos en esta imagen también aquí va a medir en tiempo real el tiempo que pasamos nosotros aquí el tiempo que pasamos en la regadera también se puede utilizar justo con la temperatura. Y también aquí nosotros lo que tenemos es que queremos también nosotros generar un poquito más de conciencia, invitar a las personas a que puedan entender y ver cuánto tiempo pasamos nosotros aquí si el producto mismo no cambia nada, no incide sobre el uso del agua simplemente con este tipo de conciencia y con esto queremos también nosotros incentivar a todos, inspirar a un cambio de conducta y aquí simplemente para tener una idea nosotros nos damos cuenta de algo que quizás no sabíamos antes es aquí lo que mencionábamos en una de las diapositivas es que tenemos aquí nosotros distintos distintas lecciones que estamos aprendiendo en la familia de repente tenemos una competencia también aquí le podemos hacer en seis minutos. Aquí de repente también no se, se da cuenta que todo esto depende también, por supuesto, de esta conciencia. También son aprendizajes muy importantes. Y aquí tenemos también la parte de la gamificación, comparar, por ejemplo, ciertos elementos. Y aquí tenemos un tercer proyecto. El tercer proyecto es parte del proyecto que se le llama la regadera del ciclo de agua. Es un nivel mayor de complejidad. Y aquí también nosotros podemos también interrumpir y nos puede ayudar a cambiar la forma en la que nosotros aquí tenemos el uso del agua al momento de bañarnos y esto podría cambiar por supuesto que el futuro de estos baños en la regadera bueno tenemos muchos aprendizajes a partir de este complejo son muy muy complejos tenemos aquí un producto que nos ayuda mucho hay también que es es muy obvio que la gente se está dando cuenta que nosotros vamos a ahorrar no solamente agua sino también energía si ahorramos agua, también podemos ahorrar nosotros en nuestros recibos de luz, de agua. Y también esto directamente sabemos que el dinero va a estar siempre vinculado directamente a las personas y eso nos afecta a todos. También rápidamente nos ayuda también sobre todo a evitar nosotros la instalación de una solución muy, muy compleja que se tenga que instalar. Entonces, bueno, para resumir, aquí les quiero comentar un poco más. Aquí 30 segunditos. Aquí va la parte de esta asequibilidad es económico. Aquí también hace que los beneficios sean demasiado evidentes para los usuarios porque, a ver, ¿para qué lo haría? Bueno, si regresamos aquí, bueno, nos van, a, nos van a regresar inmediatamente. También tenemos cualquier oportunidad también de cambiar hábitos de conducta y para eso tenemos que ser mucho más específicos con la forma en la que lo hacemos. Por ejemplo, también aquí nos van a limitar un obstáculo también para que sea lo mejor posible colaboración, como ya lo mencionamos, también aquí en todos los sectores, industrias, distintas personas con distintas experiencias, desde innovadores creativos, exportaciones industriales, nuevas colaboraciones que se necesitan para tener nuevas innovaciones, aquí qué es lo que pasa con esa cultura de la, de, la, de la empresa, para que pueda acompañar esto también es muy importante y también hay que hacerlo que mucho más divertido, inspirador, cambiar, eso tal vez sería lo más importante justo en lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Tobias. Entonces tenemos dos preguntitas. Finalmente voy a elegir una. ¿Por qué? Porque los votos son los mismos. Aquí nos dicen. Aikia. ¿Tienen alguna fecha para que podamos nosotros ver cuándo se van a vender estos medidores en la regadera y que muestren los resultados que se han tenido? No, ya apenas estamos con la aplicación de ese programa y de ese producto para tener nosotros aquí un uso diario que es un medidor inteligente y no solamente aquí dos veces, no una vez cada dos meses, sino que así van a tener una lectura mayor de la totalidad. Esto, por supuesto, que es para dar una mayor conciencia del uso, un cambio automático de uso. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a estar aquí. Entonces, muchas gracias. Vamos a usar nuestro tercer caso. Vamos a pedirle aquí a Matías Finger. Él es el profesor de la Universidad Técnica de Istambul y nos va a explicar qué es lo que podemos aprender a partir de lo que nos está por mostrarnos. Por favor, y gracias, Matías. Gracias, muchas gracias. Me pidieron que les, que me presentara un poquito, pues no les voy a leer aquí el CV, tenemos demasiadas personas que son dos cosas principales aquí que se encuentran y que he visto en mi carrera. Una, un equipo interdisciplinario, trabajo yo en infraestructuras, son la tecnología, son la parte económica y son la política. Y si no los vinculamos, entonces no se pueden verdaderamente entender cuáles son los problemas de la infraestructura. Siempre vamos a tener problemas tecnológicos, institucionales. Aquí el segundo punto es que a lo largo de mi carrera siempre nosotros hemos visto que hemos cambiado también nosotros cada vez más desde el punto de vista de que la energía es energía, el agua es energía, el transporte es energía, todas las telecomunicaciones, digitalización, todo simplemente hace que estos conceptos se unan. Y debido a la densificación, todas estas infraestructuras están muy relacionadas las unas con las otras. No podemos nosotros aquí simplemente cavar, simplemente llegar a distintas fuentes de agua, carros y demás. Yo puedo haber elegido otro ejemplo porque empecé mi carrera en el sector postal. Pero bueno. Voten su contra porque a poco siguen escribiendo cartas. Creo que no es una buena elección. Entonces, bueno, la actualicé para que no se dirija al transporte de que, que me estaban mencionando ahí, sino el transporte. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la solución? La solución es la congestión que tenemos nosotros. Un vehículo, por ejemplo, en una ciudad, no necesariamente es el coche mismo, sino es la propiedad, la tenencia que se tiene ese coche, el hecho de que todo tenga un propio un coche propio cuando se invierte, por ejemplo, un 40% del tiempo y eso nos deja 5.000 millones de personas, lo cual es muy eficiente. Muy pocas veces podemos encontrar algo que podría ser más ineficiente que un coche, por supuesto, es individual. Claro que la gente se necesita mover, necesitamos coches, pero será muy bueno que fueran con un mejor uso, que no estén ahí simplemente ocupando espacio. Que se podría utilizar para otras cosas, infraestructura verde, o inclusive viviendas, es un problema sistémico, ya les mostré aquí que tiene el metro, un vehículo, los distintos peatones que no pueden cruzarse, tiene el transporte público, tal vez también son procesos un poco largos, tampoco sabemos realmente, pero tenemos tantos actores tan diferentes, que ninguno de estos otros actores puede responder la congestión urbana, compartir un problema y para igual ofrecer una solución. Y que lo hemos visto mucho más agudo aquí que en Estocolmo y lo hemos visto un poquito más emergente acá. Entonces, ¿cuál sería la, la innovación? La innovación sería, antes que nada, la innovación tecnológica. Después vamos a regresar nosotros a la parte de la digitalización. Creo que la digitalización es... Algo que ayuda, estoy tratando de usar las palabras correctas. Entonces, bueno, la digitalización tiene el potencial de vincular todos los actores independientes y por separado que están todos coordinando, que operan en sus propios hilos. Pero por supuesto, también hay que bueno, con los emprendedores que simplemente tienen que trabajar porque las cosas no se hacen solitas. Entonces aquí, por supuesto, que nos da la capacidad de poder vincular distintos actores de transporte en la ciudad, inclusive también las personas que caminan, un 40% de la distancia a las ciudades se hace todavía a pie. Entonces todo esto, bueno, por supuesto que nos genera que también hay cierta congestión al momento de caminar. Entonces la innovación también se le llama movilidad como un servicio, un servicio que ustedes pueden tener en su aplicación acá. El inventor, no quiero decir de las cosas, pero sí del concepto de la movilidad como un servicio, proviene de Finlandia, del, aspecto, del área tecnológica, de, tecno, de, de telecomunicaciones. Y básicamente lo que dice es: gracias a una interfase electrónica podemos tener mejor coordinación, podemos tener servicio en la aplicación de la misma forma que lo tenemos en servicio de telecomunicaciones y así es como también uno se tiene que ir moviendo para navegar. Y ahora que puedo decir que bueno hay cosas fantásticas, no suena muy bien, pero sí sí lo es en el negocio, pero hay muchas barreras para la innovación, entonces las barreras para la innovación obviamente son primero físicas si queremos elegir, queremos llegar de A a B, tenemos que poner aquí la bicicleta. No hay lugar para jugar la, la bicicleta, le vamos al metro o al taxi. El camino, si tomas nosotros, o sea, un tren, un metro. Y son cosas que a las cuales tenemos que ajustar. Son físicos esos obstáculos que tenemos que enfrentar desde el inicio. Y después, por supuesto, también podemos nosotros apoyar esto a nivel digital. Tenemos tres minutos, sabemos exactamente cuánto. Después hay que entrar nosotros a la parte de la planeación. ¿Por qué? Porque de futuro hay que tener un plan que sea adecuado. Ahora, cada transporte es un silo. Las teles del... Pues... También aquí lo más importante es que entendamos que los datos no se encuentran estandarizados, no son homologados. Todo el mundo produce sus datos, pero no tienen datos totalmente y 100% ya disponibles. Aquí una cosa muy importante es que. Uh... Aquí lo más importante es que tengamos nuestras ciudades más importantes, más raras, donde también las ciudades políticas son idénticas también a las ciudades geográficas. Eso es algo que ocurre en muchas partes en el mundo. Ahora, también los operadores, por supuesto, no quieren compartir los datos, los datos estratégicos, quieren tener su propia aplicación que no es compatible y también por supuesto, como ya lo dijimos al inicio, también tenemos nosotros una falta de innovación, ¿no? Que es una falta de cultura de innovación. Y por último, quiero ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar para superar esto. Y también estamos trabajando también en esto, tenemos la movilidad como un servicio, que no es algo que todavía se haya tornado una realidad, pero sí definitivamente está relacionado con las ciudades. Vamos a tener en nosotros un de transformación... De, de transformación... Totalmente... con Total, integral... Y aquí vamos a tener... Por supuesto que entre los competidores... Vamos a ver distintos modos... Porque si la tendencia no llega... Tal vez el... No sé... Cualquier persona puede tomar un taxi... Un Uber... Y eso se puede favorar... Para poder hacer esta presión... Por supuesto... Pero requerimos también... Una política de datos... Muy, muy importante... Es un, es un gran desafío... Ellos están trabajando en eso... Cada el gobierno lo hace, cada ciudad también, por supuesto, a partir de donde nos encontramos parados. Y aquí algo también que es muy importante es que considero que el primer paso donde vamos a ver que las cosas cambian son en una autoridad de transporte metropolitano. También aquí sabemos que es toda una institución que combina dos actores distintos ahí a nivel metropolitano. Y bueno, sí, claro. Tenemos también el enfoque de los ecosistemas, donde podemos ver que las personas comparten los datos, las personas comparten la cultura, donde los datos están siendo compartidos. Y tenemos a los distintos actores del ecosistema que se dan cuenta de que es para el beneficio. El vehículo, por ejemplo, uno de los principales obstáculos sea, no es un gato. Por supuesto que esto ha hecho que se hagan más eficientes. Aquí lo más importante es nosotros simplemente trabajar con estos jóvenes para poder tener una mayor coordinación. Muchas gracias por su atención. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta. Aquí tengo una. Dice: Aquí. Lo importante es que vemos nosotros qué tipo de desafíos están también enfrentando. Sí, claro. La movilidad como un servicio, por supuesto. Considero que aquí el principal aprendizaje de esto es que tenemos nosotros que contar con una visión sistémica. Aquí algo me inspiró, porque el agua no solo es agua, es energía. Me parece que son tubos, son muchas cosas. Entonces, si ¿sí pudieran también ayudarnos a que todos los actores del área del agua que puedan estar ahí oscilando alrededor del sector del agua y ver cómo lo pueden ellos tornar o convertir en un enfoque también de esta forma un poco más holística. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, entonces ahora que ya escuchamos, creo que tiene que ver mucho por ejemplo con el, en la cuestión del sector no solamente de movilidad, de otras zonas como lo mencionaban aquí los expositores. Vamos a pensar entonces de qué forma podemos aplicar las lecciones que tenemos de innovación, bienes de consumo, sector de transporte, a nuestra propia solución de agua. Entonces les pedimos que hablen con sus colegas, se gusten con las personas que se encuentran aquí en la mesa, o en grupos de tres. Aquí vamos a tener aproximadamente 10 minutos para pensar en, bueno, y cómo es que los distintos actores del sector hacen lo que acaba de hacer Aikia, lo que mencionaba Matías, y cómo podemos nosotros transferirlo a nuestra propia realidad. ¿Por qué? Porque tenemos aquí comentarios también aquí particulares de nuestros panelistas a los temas muy específicos, también por saber qué más podemos aprender de, de lo que nosotros aprendimos y almacenamos aquí. Entonces, bueno, vamos a hablar 10 minutitos. Por favor, sus comentarios adelante. También comportarnos por acá. ¿Dale? Uh, también aquí, por supuesto, estamos hablando de algunos temas muy importantes y nos seguiremos abordando en los próximos 10 diez, diez, diez a 12 minutos. No sé si nos puede contar un poquito sobre lo que hemos aprendido hasta el momento. Bueno, aquí yo, por ejemplo, les puedo decir que soy miembro del programa de un comité muy importante y, por supuesto, aquí lo que tenemos también aquí es una conversación en línea con todos ustedes para que podamos nosotros tener también aquí operaciones directamente en línea. Entonces, aquí lo importante es que hagamos la misma pregunta. Invito a todo el mundo que se siente cómodo de prender el, el video. Por favor, préndanlo. Si se quieren abrir su audio, también háganlo Simplemente aquí lo importante es que nos puedan compartir estas situaciones, por ejemplo, desde el caso de... Energía, servicios de consumidor, aquí ya, ¿no? Como decían, el sector del transporte, a nuestro propio sector. Y básicamente, eso sería lo que tenemos que hacer en área de sanitación, ¿no? De, de, del saneamiento del agua. Entonces, aquí lo que tenemos es que no sé si tenemos, no sé, algún aspecto de energía que queramos compartir que se relacione con el agua. Por ejemplo, también estamos hablando específicamente de la tecnología, pero. Aquí lo que quiero mencionar es que también tiene que ver con lo que hacen los consumidores, porque desarrollamos nuestra infraestructura en el sector del agua y, básicamente, también en la infraestructura misma. Esto es algo que antes simplemente se hacía de esta forma, y considero que es muy importante también que el consumidor simplemente mida el problema, mida la forma en la cual se le va a dar una solución en momento de lograrlo que todos cooperen y simplemente hay que trabajar con el clúster, eso será lo mejor sí muchas gracias y de hecho también por contexto yo estuve trabajando también en un servicio de agua en los Estados Unidos en el área de San Francisco entonces muchos de estos temas de estas cuestiones también son muy importantes y creo que la vemos con mucha mucha frecuencia y sí, seguimos viendo que los servicios aumentan. Y una de las cosas que tú mencionabas también son muy interesantes para mí. ¿Por qué? Porque estás hablando aquí de medidores, digitalización, gemelos digitales. Y han sido soluciones. Y creo que un desafío que yo he estado enfrentando como un servicio de agua pública es que a veces podemos nosotros perder, por ejemplo, el interés por parte de los consumidores que mencionabas. Entonces, bueno, hemos enfrentado muchos, muchos retrocesos. ¿Por qué? Porque, bueno, nos cuestionan el costo y también nos hablan, bueno, están ahí robando la tecnología. Yo quiero saber su punto de vista. No sé si conocen a alguien más que esté haciendo eso en agua, sobre todo para poder vender esta idea de que los medidores inteligentes son mejores, sobre todo en cuanto a la diferencia del costo, todo lo que hacemos. Aquí, por ejemplo, Sao Paulo, ahí lo que hemos visto es que hay que tener nosotros un beneficio que sea transversal para el uso de la energía en general. No solamente que haya beneficios para el servicio de sí mismo, sino para la sociedad. Entonces, ahí es donde también habría que ver cómo lo podemos nosotros redefinir. Pero a veces sí puede ser simplemente aquí un problema, entonces hay que importar, hay que considerar que los datos son importantes, aunque no se encuentren homologados. No es la situación de Sao Paulo, porque escogimos dos áreas ahí. Y si me lo permiten, me gustaría comentar que hay que tener nosotros un análisis de costo beneficio muy, muy adecuado, tenemos tecnología también para hacerlo. Y la unidad europea también tiene muchos más conocimientos que podría compartir. Si gustan, se los puedo compartir también en unos minutitos. Sí, claro, me encantaría. Personalmente me gustaría mucho. Creo que también Sergio Campos también aquí es el encargado. No sé si tienes algún tipo de datos. Sí, claro, con mucho gusto. Dos cosas también que hemos visto, sobre todo respecto a la primera pregunta. Y a las últimas lecciones que aprendí de la presentación. Realmente me gustó muchísimo esta noción de que a donde tenemos que repensar, replantear cada producto, sobre todo para efectos de sanidad, aguacate, para los clientes, para los beneficiarios. Y realmente empezar a partir de ahí, para empezar con todo esto. Quizás aún no necesariamente quieren que esta infraestructura también ahí se interponga, ¿no? Entonces... No he pensado en ese aspecto, pero es una de ellas. Y ahora los colegas de transporte, bueno, lo que decían era, si sí están hablando de transporte, si sí están hablando de energía, están hablando de agua, están hablando también de telecomunicaciones, y claro que esto es algo muy cierto y es algo que también nosotros en la preparación del seminario vamos a estar mencionando, pero sí me da mucho gusto escucharlo a partir de alguien más. ¿Por qué? Porque todos ellos están interrelacionados. Entonces esa sería mi aportación. Si me lo permiten, tienes toda la razón. ¿Eso qué quiere decir? Que también tenemos nosotros aquí que es centrado en el consumidor. En ocasiones también el consumidor no quiere algo. porque Porque no se presentó correctamente, como teníamos, como parte de los beneficios, como parte de las desventajas de esa solución, de una solución en particular. Sin se tomo una decisión no educada, ¿por qué? porque no se sabe al respecto. Si no se sabe nada al respecto, más o menos va a seguir siendo lo mismo. Y bueno, simplemente también nosotros aquí lo que queremos hacer, este, disculpa, nos quedan cinco minutitos nada más, cinco minutitos, por favor, rapidito. Sí, por favor, sus comentarios, muchas gracias. ¿Qué es lo que estaban comentando? Que estoy de acuerdo con el colega, pero algo que aprendimos es que antes de pedirles a los clientes algo preguntarles qué quieres que no qué quieres que no quieres también nosotros poder preparar al consumidor con la información correcta para que pueda también tomar todo esto que estamos haciendo o por lo menos también medio educar esta decisión también con estas consecuencias de que podamos nosotros seguir aprendiendo lo que aprendimos sí claro creo que es un muy buen punto y también, bueno, estamos aquí escuchando y hablando todo, de todo esto. Me da mucho gusto que tengamos todos esta audiencia en línea, aunque no quieras hablar así eh, tan fuerte, podemos nosotros hablar sobre el link en el chat. De esa forma también nosotros vamos a poder simplemente platicar. Tenemos tres minutitos más, pero no queremos perder a los participantes. Pero sí, veo que ya están ahí corriendo un poquito por atrás. Tres minutitos más entonces. Muy bien, sí, tres minutos, por favor. Sí, creo que ya podemos concluir. Tenemos suficiente. Entonces, muy bien. Perfecto, Matías, Tobías. Muy bien, sí. Entonces, veamos qué tipo de comentarios tenemos aquí. Ok, aquí estamos. Muy bien. Veamos qué comentarios nos dieron los participantes. por ejemplo cuál sea interesante uno de ellos ok muy bien veamos disponibilizar la información para todos para facilitar la colaboración entre de, de los sectos, sectores esto es algo que también se encuentra muy cercano a ustedes no 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 ya es demasiada información sí ya es mucha información podremos también desafiar esto definitivamente. Aquí, ¿qué tipo de información necesitas tú también para empezar con una nueva colaboración? No creo que se necesite nada más, se tiene la necesidad propia. Hay que también nosotros empezar con la colaboración. ¿Qué tipo de información se va a tener? ¿A qué nos referimos con todo esto? Porque no creo que sea necesario conocer sé, o saber tanto. Probablemente también estamos ahí nosotros con una determinada necesidad. Pero el agua como un servicio, la tecnología puede también aquí simplemente empoderar al consumidor dando información que nos lleve a una mejor calidad, mejores ahorros, acceso a la información de los servicios alcohólicos, eh, que van a ayudarnos también aquí a también nosotros a tener ese tipo de ahorros. Sí, el agua como servicio me parece que la digitalización, la plataforma del agua sería eso. Muy bien. ¿Qué más? Tal vez para que le podamos dar un poquito. Muy bien, muy bien. Entonces, veamos qué otros comentarios hemos escuchado de la audiencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Todos nuestros hermanos y hermanas se pueden conectar, todos trabajando en conjunto. Sí, tienes razón. Tal vez esa sería la parte más importante, trabajar o comenzar a trabajar en conjunto. Muy bien. Asegurarnos de que tengamos nosotros un mapa de ruta que nos ayude a colaborar, a reunir todos estos elementos también para el, la innovación del sistema hacia adelante. Vemos tantos hilos, vemos que están optimizados. Tenemos una operación optimizada, también es bastante, bastante optimizada, pero aquí las ineficiencias de fondo también se encuentran en todos los actores y también justamente es lo que nos Puede ayudar con esta digitalización. Muy bien, perfecto. Bueno, sí, adelante. Tenemos mucho que aprender del sector de telecomunicaciones, específicamente la forma en la cual se está descentralizando también el teléfono móvil. Tenemos que descentralizar también aquí nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales para que sean mucho más pequeñas, mucho más eficientes. Esa sería una cosa. Uno de los sectores cruciales con los que no está alineada el agua y que podría ser a nivel mundial. ¿Qué nos dice? Ese es un buen punto. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a recolectar todas estas aportaciones, vamos a tratar de reunirlas y. Vamos a agradecer lo que todos ustedes han hecho. Muchísimas gracias a Tobías, a Matías y a Rosana por estar aquí con nosotros y por estar compartiendo estas perspectivas sobre la innovación para solucionar los problemas de la región. Vamos a darles un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, chicos. Muchas gracias. Ahora es el momento de llamar a nuestra eh, col amiga Suchi Bora, que viene a hablarnos acerca de la cultura de la falla, lo importante que es eh, abordar la falla para poder o aceptar la falla para poder innovar el sector. Así es que ella lo que nos trae es un resultado del estudio en el, el subsector eh, del eh, clima de Brasil y también lo que encontró. Este va a ser un eh, taller muy dinámico igualmente. Vamos a tener una buena interacción con ella. Hola, ¿pueden escucharme bien? Ahora está mejor. Qué bueno, perfecto. Antes de empezar, eh, quisiera, eh, bueno, pues eh, pedirles que eh, participen con la eh, presentación. Tengo más o menos eh, eh, 15 minutos eh, en estas conversaciones. La voy a hacer eh, tan. Eh, bueno, pues eh, tan activa como sea posible. Si ustedes quieran interrumpirme, háganlo uh, sin eh, problema. Eh, desafíenme. En fin, eh, empecemos. Bueno, pues vamos a empezar con lo que hicimos acerca de la falla. Eh, a mí me gusta esta, eh, esta frase. Creo que casi nadie habla de la falle. Eh, no nos gusta. Pero bueno, la pregunta que nos hacemos, que nos hicimos, Tobías mencionó que hay una cultura de la falla en el sector eh, privado eh, eh, y que esto es importante. Estamos innovando. Innovar es un in, es, es un paso esencial para el innovador, pero en la resiliencia del clima en Brasil. Eh, eh, que es eh, el GRP con lo que nosotros eh, trabajamos, eh, no necesariamente hablamos eh, de la falla. Eh, nos alejamos mucho de ella porque tenemos la creencia de que la falla no es buena, que es mala porque evitamos hablar de fallas organizacionales, de equipos que fallan, de productos que fallan, etcétera. Entonces, bueno, tendemos a este estigmatizar esta cultura, así es que bueno, es como un paso adelante eh, cómo vamos a normalizar el hablar de la falla y cómo no vamos a hablar de la falla eh, eh, bueno eh, eh, esto el tema es complejo ya lo mencioné eh, bueno, hay eh, perspectivas eh, de sistemas, eh, por ejemplo, con el eh, cambio climático. Es algo muy complicado. No sabemos suficiente de lo que está sucediendo con el clima. Estamos eh, tratando con muchas incertidumbres. Infortunadamente, eh, bueno, pues no sabemos qué pasará en el futuro, le tememos. Y hay eh, sistemas eh, de eh, poder eh, que como humanos ya están establecidos. Hay jerarquías, hay estructuras de poder, Poder. Eh, hay, y bueno, pues eh, eh, profesionales, estructuras eh, de eh, poder, en fin, que todo esto impacta los diferentes eh, proyectos en, eh, y nos lleva a fallas. Eh, como en este estudio eh, pasamos por diversos eh, datos eh, con respecto a la fase de la innovación, y hay mucha, muy muy poquita literatura respecto a esto y al estudio de la falla. Eh, esto lo hacemos de forma dinámica, pero lo vemos como una adaptación en lugar de. Uh, y, y lo vemos como un proceso muy estático. Nos hemos adaptado a el. Eh, bueno, pues el cambio climático sucede y nos adaptamos a esto, pero este no es el caso. Eh, tenemos eh, que mantenernos continuamente ágiles, innovadores, eh, o de alguna forma, pues sí, vamos a fallar en algún momento dado. Eh, eh, bueno, pues. Eh, eh, eh. Eh, algunas organizaciones y socios eh, así como representantes del gobierno representantes de dif diferentes entidades eh, a través de las diferentes eh, secciones de interesados eh, fueron entrevistados y, y bueno pues les preguntamos acerca de la teoría de la innovación la mayoría dijo que eh, era acerca de la eh, de la protección lo que queremos es eh, presentar la forma en la que la gente eh, responde a la falla o como lo hace la, o una organización y uh, actualmente, bueno, pues eh, tenemos que eh, verificar eh, cualquiera de estos eh, grupos. Al, lo que sí, hemos estado a, hablando de esto en forma eh, práctica, con, en conversaciones, en retroalimentación, investigando y, eh, bueno, pues haciendo algunas otras cosas. Eh, eh, hay algunos hallazgos. Eh, entonces, encontramos que la falla es necesaria, que es importante. Necesitamos aprender a, fa a fallar para poder tener éxito. Y, eh, la, esto es lo eh, segundo, pero yo creo que para las cuestiones del eh, clima y del agua especialmente es un privilegio tener una falla. Hay una narrativa eh, que nos habla de que no tenemos tiempo, que nos apuramos contra el tiempo, nos apuramos para encontrar soluciones. Entonces aquí. Eh, cuando hay un impacto desproporcionado en algunas comunidades en comparación con otras, es un privilegio fallar, eh, porque a, a pesar del alto costo de la falla, pero necesitamos reemplazarlo. No es eh, tan eh, fácil como hacer un producto y que falla, que es un costo enorme. Es mucho más que esto. Eh, también hay costos importantes aquí y definitivamente hay un conflicto entre el punto de vista del eh, del proyecto y el reconocimiento de las eh, fallas. Entonces, eh, bueno, pues podemos eh, pensar que estamos eh, con esto, con esta falla. Y hay momentos en los que empezamos a ver esto. Eh, sí, y luego, bueno, pues hay una cuestión positiva aquí. Eh, empezamos a reportarla como eh, una gestión. Eh, estamos mejorando al aceptarnos como individuos que fallamos, como entidades que fallamos. Eh, bueno, todavía no tenemos una lista de fallas eh, por las que hayamos pasado, pero eh, podemos estimarlas. Y algo bueno es que la gente a la que entrevistamos eh, dijeron que querían aprender de esto, querían espacios en los que se pudiera hablar de las fallas, donde no los juzgaran. Y, y que pudieran eh, crear una comunidad eh, con esto. Esto es algo que tenemos muy fuertemente y estamos trabajando para lograrlo. Y eh, bueno, pues algunas eh, impresiones eh, de esto. Eh, porque hay eh, situaciones en las que nadie quisiera estar podemos hablar de las fallas, pero las organizaciones ven a las personas en una posición eh, para eh, debatir al una eh, una cuestión eh, bueno pues eh, Eh, se puede reconocer que este es un aspecto importante ahora eh, bueno pues no hay dudas al respecto eh, de, hay fallas eh, la gente eh, necesita reconocer las fallas y bueno eh cómo se siente eh, cuando fallamos, cuáles son las respuestas que las personas tienen de ciertas organizaciones. Y esto lo hemos dividido en eh, fallas eh, positivas o constructivas, eh, respuestas y, eh, bueno, respuestas eh, y limitaciones a las fallas. Y en general, esta es una cuestión. Eh, eh, de eh, que si las organizaciones reportan o no que han eh, fallado. Eh, eh, bueno, eh, si ven eh, fallas, eh, bueno, entonces. Eh, eh, bueno, esto definitivamente. Eh, afecta esto. Hay eh, cuestiones en torno a las eh, fallas. Es eh, muy claro y, y directo. Eh, algunas eh, consideraciones y eh, bueno, pues hay personas eh, que son menos propensas a fallar y otras más. El, el cambio climático eh, se eh, tiene varias eh, consideraciones eh, respecto a eh, a quién se le da esta oportunidad de fallar eh, sí es decir hay eh, preguntas en torno a las fallas eh, quién eh, está dispuesto a fallar con nosotros y finalmente esto eh, bueno consideramos eh, que hay eh, cuatro eh, impulsores hacia la falla. Estos son eh, eh, comportamientos a, niveles, a nivel de grupos eh, y estructuras, eh, eh, por ejemplo, eh, entidades eh, de poder, organizaciones, estructuras con respecto a financiamiento incluso diferentes eh, métodos, diferencias geográficas, eh, eh, regionales, en fin, algunas otras estructuras. Eh, Tobías eh, mencionó que no tenemos esto. Eh, eh, que se necesita todavía eh, un poco más de investigación al respecto. Cuando pensamos en eh, quién falla y cuánto y por qué eh, tienen el derecho a fallar, es un cambio de mentalidad el que, eh, el que necesitamos tener y la forma en que se presente, en que se plantee. Aquí tenemos eh, diversa, diversas respuestas a nivel individual, a nivel operativo o a nivel organizacional eh, podemos eh, tener eh, cambios. Eh, a nivel organizacional debe ser más estructurado en cuanto a los eh, eh, comportamientos. Los cambios individuales no necesariamente conducen a aceptación de las fallas en la organización. Y sí, bueno, pues. Eh, esto eh, bueno pues eh, nos dirige un poquito hacia las respuestas a las eh, fallas. Consideramos eh, que eh, como falla esto puede eh, variar del proyecto básicamente, esto eh, es un, un punto que nos establece el límites y que podemos enmarcar en el en la meta entonces eh, si queremos lograr la meta bueno y si la logramos pues ya está aquí pero si no la logramos lo consideramos una falla y finalmente bueno aquí es donde sucede la mayor parte de la innovación y del aprendizaje es un proceso continuamente constructivo la innovación eh, se puede considerar como un proceso bueno, eh, voy a. Estoy mencionando constantemente su presentación. Sí, muchas gracias. Esto es lo que usted mencionó. Esencialmente, ¿cómo se establecen las metas? Y está bien eh, si no las presentamos, pero tratamos de identificar en dónde podemos agregar resultados. Y a medida que, eh, bueno, pues vamos adelantando, eh, también vamos adelantando todo lo demás. En entonces, bueno, pues podemos identificar todo esto como una falla, sí. Y finalmente, yo considero que bueno, pues probablemente me quedan unos cuatro minutos o quizás cinco. Eh, se me acaba el tiempo, pero si pudieran eh, entrar a Slido eh, las personas que están en línea eh, en la sala, eh, si pudieran ver. Esto, bueno, pues, eh, y decir, eh, contestar a la pregunta, ¿en dónde se encuentran en el estado de implementación? Eh, pueden hacerlo por Slido o por el chat, como gusten. Uh, bueno, vamos a ir a la última, simplemente para permitir que las personas puedan ver esto también aquí, que es la cadena también aquí de. Valor, dónde nos ubicamos, quiénes están también aquí en todo lo que se hace. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya una vez que las personas me compartan su opinión en cómo hacer esto. Bueno. No, perdón, sí, solo quería... Sí, claro, adelante. ¿La ganan de valor? si sí, no, 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 no hay problema. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Estamos aquí teniendo más respuestas, pero aquí si sienten o consideran que queremos compartir algo, tenemos un micrófono, pero entiendo también que las ese tipo de fallas son un tema muy importante. No sé si tenemos un micrófono. Muy interesante. Creo que aquí la falla tiene que ver con la educación en muchas partes del mundo. Porque aunque a veces siquiera quiera tener una tasa de cero punto tres, la, con los niños, queremos también nosotros generar un cambio, claro. Y aquí podemos ver en qué lugar del mundo ya tuvo éxito la startup. ¿Por qué? Porque la falla es parte de todo el proceso. Y también eso es lo que podemos aceptar como parte de lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos conectar esto con la cultura? Claro. Claro, es una excelente pregunta. De hecho, creo que Aquí con esta pregunta, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a identificar nosotros el hecho de que en muchos lugares todos estamos bien o de acuerdo con aceptar las fallas ¿no? que tenemos también aquí. También el aspecto que tenemos también aquí, sobre todo tenemos más niveles. Sí, definitivamente todo empieza con muchas cosas desde abajo. Por supuesto, todos los sistemas son así. Tenemos un cambio de cultura, también de mentalidad. También aquí los papás están mejorando un poco más. Por supuesto, salud mental, que también es muy importante a nivel individual, estamos mejorando. Estoy tratando también yo simplemente más o menos aquí de entender esto. ¿Por qué? Porque los niveles recopilados siguen estando muy retrasados, sobre todo en este espacio de, de que no vamos a tener ningún tipo de sector público y demás también aquí lo que se usa también aquí es que aquí yo creo que los resultados sobre todo es algo en lo que nos centramos más también tenemos KPIs y demás y afortunadamente para nosotros también nosotros tenemos eh, también somos percibidos como sobre todo para aquellos que son son al, lucha, lo que tenemos también aquí. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo todos por el, los mismos fondos, a final de cuentas. Entonces, básicamente es una lucha con la que estamos nosotros peleándonos también aquí. Y también, por supuesto, que aquí habría que ver qué es lo que tenemos aquí también aquí. También es una excelente pregunta, definitivamente. Bueno muy bien muchas gracias, tenemos unos puntos más aquí, adelante por favor, excelente, muy, excelente, muchas gracias, tenemos unos cuantos puntos al respecto de la parte de la responsabilización de cómo rendir cuentas ante quién vamos a rendir cuentas, aquí también nosotros hay que seguir nosotros aceptando esto para no sentir esta vergüenza claro pero claro, eso es muy cierto pero también si sí disfrutamos el proceso aprendamos en esta segunda fase de aprendizaje es un ejemplo de estudiar estar en educación en una situación ideal pero es la cultura que tenemos que cambiar también bueno, muy bien estamos viendo también nosotros muy buena pérdida también aquí de donadores sobre todo cuestiones como decepción, también hay una sobre motivación, también aquí tenemos nosotros tristeza, motivación, le cuesta muy bien, pero sí ¿por qué? por qué no la motivación, muy bien muchas gracias, hay que trabajar también nosotros al momento de cambiar esto, muy bien, gracias creo que aquí tenemos aquí que está escribiendo muchas cosas, creo que también estábamos capturando todo esto me parece, voy a concluir con esa parte, estoy disponible si quieren también ustedes acercarse, me encanta que también me desafíen por supuesto y sí sí es muy bueno y les agradezco, les agradezco que me desafíen, también me gusta tener todo tipo de conversaciones al respecto también aquí inclusive me pueden escribir ya no solamente por correo electrónico también por LinkedIn somos muy pocos de nosotros que estamos en este trabajo y al menos en HRP y hemos hablado con todo tipo de actores en este espacio entonces pues muchas gracias Sí, después de cuatro años ya se hizo el día de hoy. Definitivamente es continuo lo que tú llamas, que es una labor. Así es. Muchas gracias. Gracias a todos. De hecho, no sé si quieren que me quede, que me vaya. Muchas gracias. Otro aplauso, por favor, para ella. Es muy importante también tiene que eliminar los estigmas del fallo, del fracaso, sino cómo centrarse en nuevas cosas, cómo nosotros eliminar estos errores, cómo podemos también nosotros surgir o cómo podemos van bueno, a ocurrir nuevas ideas para este sector. Entonces, bueno, es momento de llamar a nuestro amigo o a nuestra amiga Janice. Sí, lo dije muy bien. ¿Por qué? Porque quería decir yo deja y dijo no. Okay. Muy bien es profesora en la Universidad Estatal de Michigan tiene ya muchos muchos años de investigación de aplicada y también tiene mucha experiencia también con este tipo de servicios entonces aquí Janice lo que queremos es simplemente hablar rápidamente saber algunas recomendaciones ahora a partir de otro sector a partir de nuestra propia experiencia qué podemos aprender de lo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo que debemos estar haciendo como sector de agua para para nosotros innovar y para cumplir con las metas entonces bueno bienvenidos bienvenidos todos un aplauso por favor después de la presentación voy a demostrarles el fracaso entonces pues bueno de nada ha sido una parte muy importante no sé por qué estoy aquí ni cómo llegué para empezar les voy a decir aquí, por favor, no se vayan a dormir en una sesión o pues, distraiganse porque si no, nos van a traer aquí, les van a dar muchas responsabilidades. A mí me han, me han enriquecido muchísimo estos últimos tres días. Ojalá que muchos de ustedes han estado también con nosotros en la mayoría y sobre todo para que entiendan un poquito más cómo funciona esta comunidad de personas, para que podamos hablar sobre estos temas que no siempre se tratan. Creo que es una de las principales eh, lecciones que tenemos. Ahora aquí, lo principal que quiero que entendamos también va a ser de aquí hay que me encantó fue muy divertido ahora me hace pensar en por qué eso es tan importante esos problemas nunca van a resolverse en estos hilos ¿sí? en estos sectores en sí mismos tenemos nosotros aquí también ya nosotros una instalación en casa y siempre recibo mucha información de mi sistema de bombas información electrónica también aquí también aquí tenemos lo hacemos también para el los servicios y también aquí es una cuestión que tenemos una alianza. Entonces, también aquí tenemos más transformación. Y lo que tenemos aquí, otras cosas que estamos haciendo, hemos es, hablado con los consumidores, también lo vimos anoche. ¿Por qué? Porque varias veces pensamos que teníamos que nosotros hablar. Con los consumidores tienen que tener datos. Hay que tomar más decisiones. También hay que nosotros ver de qué forma lo podemos hacer. Y todas las cosas que queremos nosotros ver. Y que vemos desde anoche. Es que también está muy bien que las personas puedan simplemente ellos tomar ese tipo de trabajo o orientación. También aquí vamos a tener nosotros aquí una vida diaria para confiar que el agua es segura. Sentir que alguien también los está viendo. También aquí. También aquí. También tenemos ese tipo de señales de precio. Y al mismo tiempo, nosotros también aquí, por supuesto, que tenemos que recordar que tenemos un privilegio también aquí. También aquí las personas en sus días también siempre aquí. También, o sobre pues todo, se trata de tener sus vidas también aquí. Y también están de personas como nosotros, pues tener todo eso también aquí. También aquí lo que tenemos es que las personas. Les también tienen esta privacidad hablamos sobre datos sobre otras cuestiones también aquí también aquí cómo se puede utilizar todo esto entonces aquí también aquí hay que tener esta consideración también aquí lo importante son las soluciones que tenemos entonces bueno aquí tenemos esta tecnología por favor no sé si tenemos suficiente tecnología hay suficiente tecnología o no que podemos tener Necesitamos más tecnología. Hay muchísima tecnología. Entonces aquí tenemos primero esta tarea donde no innovamos, no tenemos innovación como tal. Y yo dije, ¿a poco no? Yo he visto muchísimas cosas de innovación, muchísimas, muchísimas. También aquí tenemos. También aquí tiene otras ganancias de eficiencia. También aquí, sobre todo. Una vez que nosotros ya hemos logrado cierto estatus de desarrollo económico, usar recursos de manera más eficiente, esto va a ser algo muy bueno. Ha sido algo muy fenomenal en cuanto a los ahorros. También voy a decirles que mucho de eso también ha generado más tecnología, más normas en materia de tecnología, conductuales. Entonces, no tiene tanto que ver con información de precio sino que también tenemos todo tipo de sanitarios, por ejemplo, de flujo bajo. Estamos implementando todo eso también aquí. También aquí, creo que tenemos mucha tecnología también aquí. Sobre todo también aquí lo que queremos ver es que también tenemos problemas de gestión. También escuchamos a Diego, donde tenemos innovación de gestión, tenemos un cambio de cultura, que es bastante relacionado con lo que hacemos. También tenemos otro tipo de estructuras también aquí. Por eso nosotros seguimos luchando. También aquí, por ejemplo, creo que es un proceso y creo que también trabajo yo en los distintos sectores porque pueden energía, su renovación, energías limpias, yo diría que, oh, bueno, hay quienes dicen que lo tenemos totalmente resuelto, pero no es cierto, yo diría que no es verdad. Simplemente hay que encontrar de qué forma podemos nosotros verlo, tenemos nuestros recursos y definitivamente no lo hacen así, todos logran las promesas que hemos estado haciendo. Y no estoy diciendo que no lo van a hacer, sino que hay que ser mucho más realistas con lo que estoy escuchando. Entonces creo que muchos problemas pueden de la estructura, de infraestructuras y otras cosas creo que parte de lo que estamos haciendo también aquí que tener yo cuidado sobre todo ahora que estoy hablando sobre lo que mencionamos el lunes estamos hablando de una ideología hay que tener cuidado con la tecnología donde van a ser su propia tecnología ni los mercados ni un concepto simplistas también de soluciones también incluido el precio porque el el agua esencial, también es un bien muy poco flexible, entonces también tenemos que llegar nosotros aquí, por supuesto, a puntos muy específicos en cuanto al precio, no creo que sea necesariamente la política pública y poder remontarme yo un poquito también aquí, más o menos para ver cuál es la gran disparidad que existe entre los sectores, entre nuestro compromiso también que tenemos, y la que me porque los Estados Unidos tenemos también nosotros un servicio también aquí que es para muchas cuestiones telemáticas, pero no tenemos nada para el agua. ¿Y por qué? Porque pensamos que está bien así. ¿Por qué? Porque el agua también genera desafíos muy importantes también aquí. Es difícil a veces moverlo, es costoso. Sobre todo, yo sé que es muy importante también tener estas soluciones descentralizadas, porque nuevamente aquí es justamente donde las instituciones, también aquí la tecnología, todo ocurre de la misma forma. Y creo también que no tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con la aceptación general, la adopción, la difusión y todo esto va a depender de las capacidades. Las capacidades para que podamos entender la tecnología, cómo implementarla de manera responsable y también con mayor consideración. Y como ya les voy a decir, cada vez que pensemos en estas cosas hay que pensar en si resulta benéfico, si ¿sí? para quién y cuáles son nuestros criterios normativos para ver cómo podemos evaluar la tecnología a momento de hacer esta implementación. Creo nuevamente que tenemos que ser muy considerados al momento de pensar con la tecnología que tenemos para la justicia tecnológica. También nosotros habría que ver cómo podemos utilizarla. También aquí, sobre todo, ¿de qué forma podemos mejorar? Nuevamente, estamos aquí donde el agua es algo muy complicado. Es muy esencial, es fundamental. Y quiere decir que debería ser económica, que debería ser costoso, algo que lo que se pueda tener buen acceso, que se pueda poner un precio diferente. Y la realidad es que es un poco de ambas, por eso es un problema complicado. Y creo que todos aquí tenemos estas preguntas, y creo que hay más preguntas que respuestas también aquí. También nuevamente hay que ser considerados y hay que tener más cuidado y atención en lo que estamos haciendo, entonces bueno, con eso me parece que probablemente ya usé el tiempo gracias por la paciencia, ojalá que puedan hacer todo correctamente y fue una excelente excelente conversación, sí, muchísimas gracias, no te vayas, aquí ya estamos concluyendo, entonces muchas gracias a todos, a todos, gracias, gracias y Ginebra, también aquí Sergio, todo simplemente gracias a todos también aquí a todos los participantes, los ponentes, todos por haber hecho esto posible. Muchas gracias y tomamos en cuenta que hay que tomar nosotros esta colaboración, también hay que hacerlo en conjunto y hay que tener una excelente tarde y muchísimas gracias.